Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Viva Jesús. Viva. Viva Jesús. Viva. Vamos a dar un fuerte aplauso a Jesús. Feliz año, queridos hermanos, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Seguimos un año más. Amén. Que tenemos. Y un año menos que nos queda. Para que comience. ¿Cuántos quieren estar donde de Jesús? Así que no hay que tener miedo. ¿Verdad? Con fe y con confianza que este año sea un año de mucha bendición, y especialmente hoy vamos a pedirle al Señor que nuestra fe se permanezca y se fortalezca. ¿Amén? ¿Quiénes quieren ser sanados? Todos queremos ser sanados. Cada día necesitamos del Señor para ser sanados en todos los aspectos. ¿Amén? Amén. ¡Viva Jesús! ¡Que viva! ¡Que viva María! ¡Viva! ¡Gloria a Dios! Damos por el alma de María Asunción, para que el Señor la tenga en su santa gloria.
causa del coronavirus. Soy obispo de Santa Marta, ella está en otra diócesis de la mía, pero para que el Señor obre favorablemente, le restablezca en su cuerpo todo lo que está afectado, y también todos ustedes aquí presentes, traemos sus intenciones para que el Señor las acoja favorablemente. Cuando un silencio apacible lo envolvía todo y la noche llegaba a la mitad de su carrera, tu palabra omnipotente, Señor, se lanzó desde el cielo, desde el trono real. Hermanos, Jesús quiere nacer en nuestro corazón y quedarse a vivir para siempre, pero es necesario también que saquemos antes de él todo sentimiento negativo, de rabia, de rencor, resentimiento, egoísmo. Por ese momento, para que arrepentidos pidamos perdón. Palabra eterna del Padre, por la que todo ha venido en la existencia. Sí. Señor,
Santo y Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuál es la esperanza a la que os llama? ¿Cuál la riqueza de la gloria
Ojalá se levantasen los cielos y iba
Pues efectivamente, en Jesús se han abierto los cielos. Por el pecado de Adán y Eva, las puertas del paraíso se habían cerrado. Nadie podía ir al cielo. Pero gracias a que Jesús vino del cielo a la tierra, nosotros ya podemos ir de la tierra al cielo. Por eso en esta celebración de Navidad, luego del 25 al 26, hemos celebrado a San Esteban, el primer mártir, que entregó su vida por Cristo. Luego el 27 celebramos a San Juan Evangelista, quien acabamos de escuchar. Luego el 28 los santos inocentes, los pequeños niños que murieron mártires por Cristo, aún sin poder hablar. También luego la fiesta de la Sagrada Familia. Hoy celebramos el segundo domingo después de Navidad. En algunos otros países, como en Colombia, hoy celebran la Epifanía, porque es la Eucaristía Dominicana. Pero nosotros, acá en España, pues la celebraremos el 6, para celebrar la manifestación de Cristo al mundo, en la persona de los reyes. Finalmente, luego el bautismo del Señor, para celebrar todo este siglo de las celebraciones de la Navidad. Entonces nos dice hoy San Juan al comienzo de su Evangelio, que Dios concedió a todos los que le reciben, a todos los que creen en su nombre, llegar a ser hijos de Dios. Y eso que lo repetimos frecuentemente y que lo podemos pasar de largo, o puede parecernos algo normal, en realidad es algo muy, muy, muy grande. Es un inmenso privilegio para nosotros el saber que somos hijos de Dios, lo mismo que Jesucristo es hijo. Nosotros también somos hijos gracias al Hijo. Él era el Hijo de Dios, nosotros no, pero Él ha querido participar de su condición divina, y gracias a Jesús el Hijo, ahora nosotros también somos hijos de Dios. Entonces Jesús eleva al hombre a la categoría de Dios, crecemos, somos elevados en dignidad, en la dignidad que nos confiere el ser hijo de Dios. Dios nos lleva de nuestro nivel a su nivel, nos eleva. Jesús era el Hijo de Dios, nosotros criaturas, pero gracias a que Él se hizo hombre como nosotros, ahora nosotros también participamos de la gracia divina. Y como hijos también tenemos derecho a la herencia del Padre, y la herencia de nuestro Padre Celestial es precisamente el cielo, disfrutar de la patria prometida. También podemos participar de las gracias que Dios nos confiere, también podemos participar de ser ciudadanos del reino celestial. Ya no somos meramente, por así decirlo, terrenales, sino que también podemos participar de la gracia de Dios. También sabemos que nuestra patria definitiva está en el cielo, como la contamos en el canto. Por eso esta época de Navidad ha sido una época muy especial, al menos, pero hemos dicho con mucha frecuencia: feliz Navidad, hemos deseado a nuestros familiares, amigos, a todos los conocidos, para mostrar que es un tiempo como diferente a todos los demás, un tiempo especial. Por eso necesitamos comunicar esa alegría, mucho más este año, después de todas las circunstancias difíciles que lo han envuelto. Entonces, la palabra de Dios que escuchamos no solamente es noticia, sino que también se ha hecho carne en medio de nosotros. Por eso les pido, villancicos que cantamos, el Belén que ponemos en nuestras casas, el árbol de Navidad, las luces, todos los alimentos navideños, los dulces, todo eso nos lleva a mostrar que es un tiempo diferente, que es un tiempo especial. Por eso precisamente el Evangelio nos da la clave para vivir esta época tan significativa, y es que el niño Jesús, el que nace en el portal de Belén, es el secreto mejor guardado. Tal vez en alguna ocasión seguramente hemos tenido la dicha de participar en algún espectáculo que nos ha gustado mucho, un concierto, un teatro, algo especial. Y como cuando lo hemos pasado bien, y al concluir la obra, con los
los aplausos, van desfilando los artistas, pero finalmente, cuando pensamos que ya todo ha acabado, pues sale de último el autor de la obra, el que la ha creado. Pues así mismo, Dios es el autor de todo el mundo, y en la etapa final de la historia surge el Hijo, que ha venido también, que ha venido a la tierra, que ha venido a acampar en medio de nosotros, ha venido a poner su morada, a poner su casa en medio de nosotros. Hemos contemplado su gloria, como dice San Juan, al nacer y aparecer Jesús en la tierra, se hace presente en medio de nosotros. El secreto de Cristo y para Cristo, Él está en la cima de la creación y todo tiende hacia Él. Pero sin embargo, muy a pesar, se queja San Juan, que vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero a los que lo recibieron, el Señor les dio el poder, les dio la gracia de ser hijos de Dios. Entonces, es el sentido más profundo de la Navidad que estamos celebrando, que aparece en medio de nosotros aquel por quien todo fue hecho, para todo lo que vemos nace la inspiración precisamente de Jesús, que nos ha concedido participar de su gracia divina, participar de su amor, participar de su misericordia, participar también del reino de su Padre amado celestial. Es una experiencia muy bonita la que estamos viviendo en este tiempo, en ese tiempo de Navidad, con esta contemplación del Belén, de los misterios de la Navidad, de toda esta celebración. Deberíamos descubrir cómo todos somos hermanos, cómo todos provenimos de las mismas manos creadoras de nuestro Padre amado celestial. Y por eso no, los cristianos, entre todos no había, no debería haber división, porque el niño que ha nacido nace para todos, blancos, negros, de derecha, de izquierda, españoles, latinos, en fin, en el Señor no hay división, porque Él se presenta para todos. Es lo que celebramos en la Epifanía, en la visita de los Reyes Magos, en los cuales están representadas las tres razas conocidas en su época: la raza negra, la raza blanca, la raza amarilla. Es decir, que el Señor ha nacido para el mundo entero. Entonces, el Señor no hace acepción de personas, sino que a todos nos ama con amor entrañable, y por eso ha querido manifestársenos a todos. Entonces, es también interesante ver cómo hoy, 3 de diciembre, aunque celebramos el domingo del 3 de enero, aunque celebramos el domingo de Navidad, segundo domingo después de Navidad, pero también hoy también la celebración del dulce nombre de Jesús, que es el nombre que el ángel le dice a la Virgen María de cómo se llamará Jesús, el nombre que le ponen también sus padres José y María, el nombre que significa Dios salva, su nombre también que era verbo, palabra, el hebreo Tabar, pero este término Tabar significa que Jesús es la palabra que hace realidad lo que dice. La palabra de Jesús tiene poder, la palabra de Jesús se manifiesta, se hace carne, se hace acción, se hace hecho concreto. En Jesús lo que nos dice se afirma, se hace realidad. Con Él sí que nacemos y renacemos a la vida, porque su palabra es creadora, su palabra es vivida. Por eso nos alegramos en el Señor, porque su palabra tiene poder, su palabra no es solamente de dientes para afuera, sino que se concreta, y esa palabra se ha hecho carne en la persona de Jesús. Por eso nos celebramos con alegría, ya que proclamamos felices los que tienen un corazón sencillo, humilde, limpio, porque Dios es para ellos.
la misa le vamos a presentar al Señor todas nuestras dolencias, nuestras enfermedades, le presentamos a nuestros familiares y amigos que se encuentran con quebrantos de salud, para que el Señor pase su mano ya sanadora, su mano llagada sobre todo ellos, sobre todos ellos, para que los enfermos no se sientan castigados, no se sientan olvidados del Señor, sino que se sientan asociados a la pasión salvadora de Cristo, en favor de la humanidad. Cristo sabe lo que es sufrir, ¿quién sino Él sufriendo en la cruz por amor a nosotros? Entonces el enfermo se acerca a Cristo sufriente y la enfermedad bien llevada con amor, es un medio para crecer en la fe, en la confianza, para acercarnos más a Dios, porque en nuestra dolencia y los grandes que somos, los necesitados de Dios. Este año que acaba de pasar también ha sido un golpe al orgullo, a la soberbia de la humanidad, que nos creíamos que todos lo podíamos, y como un virus de minuto que vivemos todo lo que han hecho para recordarnos que somos débiles, que somos limitados, que somos frágiles. Por eso ponemos la presencia del Señor y esa va a ser nuestra intención, traer a la verdad a los hermanos que se encuentran enfermos, para que en medio de su enfermedad sientan la presencia del Señor que nunca abandona, y para que el Señor les conceda primeramente la sanidad espiritual, y fruto de esa sanidad espiritual sientan también la sanidad corporal. Y si no se da la sanación corporal, al menos a nivel del espíritu, tengan una actitud nueva para afrontar desde la fe la situación de la enfermedad. Ahora juntos profesemos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en los pecados, la resurrección. Dios de la vida, escúchanos. Dios de la vida, escúchanos. Te amo por la Santa Iglesia Católica, por el Santo Padre, los obispos que la gobiernan, para que la pastoreen como el mismo Cristo lo haría. Oremos al Señor. Dios de la vida, escúchanos. Oramos por nuestros gobernantes, para que busquen siempre el bien común, más que el bien personal, más el bien con criterios de justicia, buscando lo mejor para quienes nos gobiernan, roguemos al Señor. Dios de la vida, escúchanos. Presentamos al Señor todos los enfermos que se encuentran afectados de alguna u otra distinta enfermedad, para que en medio de sus dificultades sientan que el Señor nunca los abandona, roguemos al Señor. Dios de la vida, escúchanos. Presentemos al Señor los familiares y amigos que nos han pedido oración, para que el Señor sacó amablemente su oración y obre diferentemente en sus necesidades, roguemos al Señor. Dios de la vida, escúchanos. Oremos también por los hermanos que ya han dado su paso a la eternidad, para que el Señor les abra las puertas del paraíso y los admita en las moradas celestiales, roguemos al Señor. Dios de la vida, escúchanos. Acoge, Padre bueno, nuestras súplicas que con fe te presentamos desde el íntimo de nuestro corazón, por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Thank you.
Amen.
y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser juntados ahora y por siempre, entendemos los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comunicamos. Lleva a tu Iglesia, Señor, la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Carlos, sus obispos auxiliares, con todos los obispos, especialmente el Señor José Adriano Piedadita, su vida, su salud, los presbíteros y diáconos, y todo el pueblo reunido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu Iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestra hermana María Asunción, de familiares y amigos que han fallecido, de todos los que se unieron en la paz de Cristo, de todos los difuntos, cuya persona tú conociste, admítelos a contemplarlos de tu rostro y dar la mentalidad de la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminando esta peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde veremos siempre contigo, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con San José, con los apóstoles, los mártires, y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias a Jesús hemos sido hechos hijos de Dios, somos hijos en el Hijo, por eso con esa confianza que nos da el saber los hijos de Dios, dirigámonos juntos a nuestro Padre Celestial. Thank you.
Santifícame, sálvame, embriágame, lávame, confórtame, óyeme, escóndeme, que me aparte de ti, llámame y mándame a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, 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 ale
a que nuestro corazón también continúe en esa presencia de Jesús. Jesús, que hoy quiere hacer algo mayor en cada uno de nosotros. Que el Señor quiere regalarnos esa paz, el consuelo en nuestra vida, la confianza, la fe en Él mismo. Por eso vamos a disponernos en este instante, en este silencio momento, a prepararnos para este momento de amor, de bendición y de gracia. No lo dejes para nada.
trascendente, te hace inmanente, siempre eterno, te hace temporal, y todo por amor a nosotros, para redimirnos, para rescatarnos de pecados que nos oprimimos. Tú te hiciste niño y asumiste toda nuestra condición humana, nuestra pobreza, nuestra fragilidad, nuestra debilidad, nuestra miseria, para elevarnos a la categoría y elevarnos a la categoría de Hijo de Dios. ¡Qué misterio tan grande de amor! Tenemos un Dios cercano, un Dios amigo, no un Dios lejano, no un Dios en las nubes, sino que un Dios que camina con nosotros, que nos acompaña, que hace historia con nosotros. Por eso Jesús queremos este rato de adoración junto a ti. Traemos nuestra vida, nuestras intenciones a tus pies, Jesús, para que las escuches favorablemente. Seguimos también espiritualmente a todos los hermanos que están comunicados, conectados a través de las redes sociales, para que allí donde están también sientan la presencia del Señor, sientan que nos unimos a Él, porque creemos en un solo Dios. Pero el Espíritu Santo es el que mora en nosotros, el que mueve nuestros corazones con su gracia para clamar, para llamar, para dirigirnos al Señor. Por eso vamos a empezar invocando la presencia del Espíritu Santo, para que sea Él que nos acompañe en este momento de oración, para que ponga sus palabras en nuestro corazón, en nuestro lado, para dirigir, para clamar, para llamar al Señor. Thank you.
invitamos, te llamamos, te pedimos que vengas y te hagas presente aquí en este lugar santo, que vengas con tu fuego iluminado, nuestra mente, nuestros corazones, que nos hagas arder como Cristo hizo arder en el corazón de los discípulos de Emaús. Que tu palabra tiene poder, nos quemes en ese fuego interior, que quemes a nosotros lo que no te agrada en el Espíritu Divino. Ven, pósate sobre cada uno de nosotros, ven para que nos acompañes en este momento de oración. Ven para que seas tu guiando, fortaleciéndonos, animándonos. Ven, Espíritu Santo, con tus siete dones de sabiduría, de entendimiento, de consejo, de ciencia, de fortaleza, de piedad, de tu santo temor. Enviamos el don de fortaleza a los enfermos que se encuentran agobiados, aquejados, quebrados de salud, para que sientas que el Señor no ha abandonado, sino que lo asistas, Espíritu. Con tu amor, con tu poder. Ven, Espíritu Divino, ven a iluminar nuestra mente, nuestros corazones. Llamemos y invoquemos, llamemos la presencia del Espíritu Divino. Ven, Espíritu Santo, ven a este lugar, ven a iluminar nuestra mente, nuestros corazones. Ven, Espíritu Santo, llena de ti, de tu gracia, de tu amor. Ven, Espíritu Santo.
Hoy este día resuenan en mis oídos las palabras que dijiste. Aunque la madre se olvide de sus hijos, yo jamás te olvidaré. Sé que me miras con cariño y me amas con ternura, porque estoy enfermo. Estoy debilitado físicamente. Estoy preocupado por la enfermedad que se apoderó de mí. A veces, el sufrimiento me hace perder el gusto a la vida. Pero la fe me da la seguridad de que estás a mi lado para ampararme, para consolarme y para comunicarme la fuerza necesaria a mí de que no vas a ir en la hora del dolor y no me desanimes en la hora del sufrimiento. En el esfuerzo de los que me atienden, veré tu mano, Señor, que quiere levantarme y verme restablecido. Sacrificios que este día me reservo, con tu ayuda que hemos soportado pacientemente, y las alegrías que por ventura siento, quiero compartirlas con quien esté sufriendo por mí. Señor, tú das a la vida una perspectiva de eternidad, porque si solo pensamos en los 4 días de este mundo, entonces lo más lógico es que solo pensemos en divertirnos y gozar la vida. Pero al final habremos perdido nuestro tiempo y nuestra vida, y qué tristeza sentirá en el último momento cuando uno se dé cuenta de haber vivido solamente para este mundo, sin pensar en la eternidad que nos espera. Por eso, vive tu vida en plenitud, vive tu vida con ilusión, vive tu vida con amor. La vida es regalo de Dios, un tesoro que Dios te ha entregado para que puedas crecer en su amor. La vida es como un libro en el que cada día debes escribir las páginas más hermosas. No importa si estás enfermo en un lecho o si estás en una silla de ruedas, tu vida vale tanto para Dios como la de cualquier ser humano. Camina por la calle y está trabajando todo el día. Tu vida vale tanto como tu amor. Cuanto más amas, más vales para Dios. Pedimos unos enfermos, Señor, pido que tengas compasión de mí. Visítame a través del Evangelio para que todos reconozcan que tú estás vivo en tu iglesia hoy y que se renueve mi fe y mi confianza en ti. Amén. Vamos a guiarnos en este momento de oración por este texto del Evangelio de San Lucas. Dice: en aquel tiempo, yendo Jesús de camino a Jerusalén, pasaba por los confines entre Samaria y Galilea, y al entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a la distancia y, levantando la voz, dije: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dije: id y presentaos a los sacerdotes. Y sucedió que, mientras iban, quedaron limpios. Uno de ellos, viéndose curado, se volvió glorificando a Dios en alta voz, y postrándose el rostro en tierra a los pies de Jesús, le daba gracias. Y este era un samaritano. Tomó la palabra Jesús y dijo: ¿no quedaron limpios los 10? Nosotros 9, ¿dónde están?
camino hacia Jerusalén. Jesús pasaba entre Samaria y Galilea. Como sabemos, Dios viene a sanar a todos, tanto blancos como negros, tanto a ricos como pobres, tanto viejos o niños, porque Dios es nuestro Padre y Padre de misericordia. Eso nos ha dicho también de que la Iglesia de Jesucristo manifestará su gloria cuando todos los pueblos sean un solo rebaño, dirigidos por un solo pastor. Esto nos hace descubrir el mundo extenso, casi incontable de todos los que hoy, en una hora y otra medida, en una y otra medida, sufren en sus casas y hospitales, solos o acompañados, con la fe como fuerza, o debilitados interiormente por la ausencia de Dios. Hoy le presentamos al Señor todos los enfermos, de manera especial, los que tengan aquejados del coronavirus. Señor, hoy quiero pedir por los enfermos de todo el mundo. Quiero decirte que ahora, por tu amistad, he comenzado a descubrir la misericordioso de amor que me une a todos los hombres, pero de una manera muy especial a los enfermos. En este lazo misericordioso de unión estás tú, tu dolor, tu pasión, tu muerte y también tu resurrección. Mis hermanos enfermos, mis amigos, mis familiares, yo mismo enfermo también, estamos unidos a ti, a tu dolor, a tu amor, a tu misericordia. Por eso comienzo a entender que por ti el sufrimiento tiene un nuevo sentido. Compartimos el dolor con ti. Te pido por mis hermanos enfermos, cada uno de nosotros tiene a alguien cercano a la fe, se lo presentamos al Señor. Tal vez puede ser fe, paciencia y esperanza, que descubran los signos de la misericordia, que descubran como amigo, apoyo y maestro del pueblo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. ¿Cuánto es capaz de sufrir por él?
dar tu vida por su amor como los mártires. Cuando el dolor llame a tu puerta, no te rebeles contra Dios, ofrécelo con amor. El sufrimiento con amor es la perla más preciosa que puedes ofrecer a tu Padre Dios. Tu vida es de Dios, no lo olvides, y a Dios debe volver. Tu vida solo tendrá sentido en la medida que vivas con amor por Dios y para Dios. Solo así te realizarás como persona y serás plenamente feliz. Me preguntarás, ¿por qué Dios me ha castigado de esta manera? ¿Por qué tengo que sufrir esta enfermedad incurable? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué Dios se ha llevado a mis seres queridos? ¿Por qué? Y podrás seguir preguntándote muchas más cosas. Hermano enfermo, escúchame. Quiero hablarte del corazón con sinceridad. Una de las penas más grandes que puedes sufrir es tu soledad. Ya sé que los demás no pueden comprender la profundidad de tu dolor interior al sentirse inútil y sin ganas de vivir. Pero Jesús, que ha sufrido más que tú, si puede entender. Acude a Él, acércate a Él, no te quedes a distancia, y dile que te abra los ojos del alma para que puedas comprender el sentido de tu vida y de tu dolor. Dios tiene para ti una misión especial que no ha encomendado a ningún otro. Quizás sea una misión poco brillante, quizás sea oculta y oscura a los ojos del mundo, pero no por ello menos importante. Tú vales infinitamente para Dios. Jesús murió por ti y te ama infinitamente. No te desanimes. Mira lo alto. Mira a Jesús clavado en la cruz y dile: Señor, gracias por tu vida. Gracias por haber muerto por mí en la cruz. Gracias por tener un plan maravilloso para mí. Gracias porque a pesar de todas mis rebeldías y todos mis miedos y rechazos, tú sigues teniendo paciencia conmigo y me amas a pesar de todo. Gracias porque me has hecho así. Gracias, Señor. Te ofrezco mi vida y te ofrezco mi amor con todos los besos y flores de mi corazón. Amén.
Recuerda la comunión, recibe
tengamos a Dios en verlo. El sacramento maravilloso de reconciliación con tu Dios y de sanación también, sanación física y ante todo, sanación espiritual. Jesús le responde, vaya y preséntese a los sacerdotes. Efectivamente, hoy me leí que aquel que estuviera enfermo de lepra tenía que apartarse del pueblo y de la gente, porque era considerado un pecador. Y si obtenía la curación, debía presentarse a los sacerdotes para que ellos comprobaran el hecho y certificaran que ya estaban nuevamente curados. Jesucristo vino a cambiar esas leyes, con las leyes del amor. Pues la enfermedad no es porque has pecado, sino por voluntad de Dios que quiere sacar de ese mal grandes bienes. Hoy, la ley del enfermo es que no por estar enfermo podemos aprovecharnos de los demás. Debemos ser agradecidos y respetuosos. Debemos respetar también las leyes fuera y dentro de nuestras casas. Esto es lo que nos mandó nuestro Dios. Cuando llega la enfermedad, no es solo dolorosa para aquel que la padece, sino también para aquellas personas que nos aman. Por eso los enfermos no deben abusar de los que están al lado para ayudar. Y también deben procurarse también un ejercicio de paciencia para no desesperar a los que están sirviendo, sino también ofrecer ese dolor, ese sufrimiento al Señor, para que sienta que el Señor no lo abandona, sino que siempre lo acompaña. Señor, te doy gracias por mi familia y por todos aquellos que me ayudan a cargar esta cruz. Dales fuerza, serenidad, paz y esperanza. Hagas tú con amor todo lo que hacen por mí. Ojalá yo pudiera aparecer ante sus ojos como si fueras tú mismo el enfermo, el que sufre, el que necesita misericordia. Señor, te pido por mi familia, bendícela, únela, ayúdala a crecer en el amor, que te conozcan cada día más para que te inspire sus actos y toda su vida. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Las que iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, al verse sano, regresó alabando a Dios en alta voz. Confianza, alabanza. Dios te ama y tu vida está en las manos de Dios, bajo el control de tu Padre Dios, que te ama infinitamente. Confía en Él, pase lo que pase.
hambre y la liberamos. Un día subí a mi celda y me arrodillé ante el Cristo que tengo en mi cabecera. Y con todo mi amor le di gracias por mi cabecera. No sé lo que pasó. Me quedé fuera de mí. Veía en el cáncer tanto amor y tanta delicadeza, haciéndome participar del misterio de su pasión. En esos momentos estaba buscando interiormente las alegrías del cielo, disfrutando de una felicidad incomparable. De verdad que es más grande el gozo que siento de sufrir por Jesús que el mismo cáncer. El Señor interiormente me ha enamorado con su luz y puedo decir como San Juan: me alegro de mis padecimientos por vosotros, porque suplo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo a favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Si me abres
se acerque más y más a Él. Y una forma de acercarse al carácter para Dios es el agradecimiento. Nosotros debemos apreciar todo lo que nos ofrece día a cada día, desde un hermoso amanecer, el día de los pájaros, cómo crece el río en el campo, el calor de los rayos del sol, el sonido suave del agua, el pan que nos alimenta, el abrazo de María. Tantas gracias, tantas bendiciones que Dios ha dado y muchas veces dejamos pasar desapercibidas. Señor, cuando todo iba bien, no sabía yo apreciar la alegría de levantarme de un salto y de abrir la ventana para que entrase la luz a raudales en mi cuarto. No apreciaba la felicidad que supone ofrecerte rodillas, mi cuerpo que despertaba, mis ojos, mis brazos, mis piernas, todos mis músculos y prepararme una nueva jornada de trabajo. Ha sido necesaria esta enfermedad, Señor, para hacerme comprender que la salud es un don de tus manos y que yo era un ingrato. Para reparar mi indiferencia de entonces, te ofrezco todos mis sufrimientos y los uno a los tuyos. Amén.
venga visitando a los encarcelados, a los necesitados, a los marginados. Aquí están mis pies. ¿Quieren mi voz para pasar todo el día hablando a quienes necesitan palabras de amor? Aquí está mi voz. Señor, ¿quieres mi corazón para amar todo el día y toda la noche a quienes me rodean? Aquí está, Señor, mi corazón y mi vida. ¿Quieres mi dolor para seguir salvando a los hombres? Aquí está mi dolor y mi alma por todo lo que tengo y con todo lo que soy. Amén.
vamos a recibir gracias y bendiciones del Señor. Manuel nos va acompañando en unos aspectos mientras vamos haciendo esta oración, para que en fe nos encomendemos al Señor para recibir primeramente salud espiritual. Que el fruto de esa salud espiritual tenga la salud corporal, que sintamos que el Señor nos acompaña, que no nos ama. Y aún antes de conocer el resultado de nuestra oración, en
Diste, Señor, el pan del cielo. Que contiene el signo de la leche. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste en memoria de tu pasión. Te pedimos nos conceda el amor de los sagrados misterios de tu cuerpo y Dios sabe. Que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea tu santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo por acá. Bendito sea el Espíritu Santo por acá. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Señor, danos muchos sacerdotes santos. Señor, danos muchos sacerdotes santos. Señor, danos muchas religiosas santas. Señor, danos muchas religiosas santas. Señor, danos muchos laicos santos. Señor, danos muchos laicos santos. Señor, danos muchas mujeres santas. Señor, danos muchas mujeres santas. Señor, danos muchos hombres santos. Señor, danos muchos hombres santos. Para poder celebrar el día 10 que nos acompañará el
Mm-hmm.